¡Yay! Amigos, amigos, ahora vamos a hacer una cadenita de chistes, ¿va? Primero vamos a empezar con nuestra amiga Holgazana, que se sabe chistes, pero bien buenos y familiares, que es lo hermoso. Un chiste familiar. Vení su cara, vení su cara. Sí, mis familiares, para que no se estén burlando de mí. Ni me estén diciendo, ay, holgazana, no digas majaderías y groserías y todo eso. Echa blancos, echa blancos. Deja de estar. ¡Chistes! Es una pareja. Bueno, ¿lo quieren blanco de Zacatecas? Sí, sí, sí. Este es un chiste zacatecano. ¿Oíste lo que dijo? Zacatecano. A ver, va. ¿Eh? Ya, okay. Ya. Iba yo caminando con mi novio, ¿no? Okay, íbamos okay. Caminando así en la calle y soy el... Y me dice mi marido, ¿qué es eso? Le digo, son mis tacones. Ah, bueno, órale, ahí seguimos caminando. Dice, ¿qué es eso? Digo, que son mis tacones, menso. Y sigo caminando. Y se ve el... Dice, holgazana, esos no son tus tacones porque traes esos zapatos que no traen tacón. No, no son los tacones de frijol que me comí ese. Para que vean que sí son chistes blancos. Hay un chiste que me gusta a mí mucho, ahorita se los cuento. A tu amigo primero. Va. Chiquita, voy a dar el paso para allá. Sí, para sí, que me acuerdo. Sí, lo que se acuerda. Sigue, ah, sigo vas, yo. Oye, que escuches, te este acuerdo. Familiar, familiar. Ah, familiar, pinche Henry. Los viejitos, los viejitos. Se acababan de casar los viejitos. Oh, ¿qué van a hacer? Y de repente, en la noche de boda, los viejitos. La viejita estaba acostada así, con su ropa de lencería en espera. Traía lencería. Y el viejito le empieza a hacer. ¿Quién? Y la viejita dice, me estás hipnotizando. Y dice, no, te estoy dando a escoger. ¡Sacanazo! ¡Te estamos diciendo! Sí. Ok, me están diciendo en producción. Me están diciendo en el chicharro en producción que el próximo chiste que cuentes de ese nivel ya no. Pero es que la iba a rascar. O sea, por eso le estaba. Ah, la espalda. Quería que le dejara la espalda como trepadero de mapache. Yo pensé que iba a contar, el del chiste de la viejita que. Está la viejita así con encueradita. Y llega el viejito y se le queda viendo. Dice, ay, viejita, ¿qué traes puesto? Dice, ay, traigo mi traje de Eva. Dice la viejita. Dice, viejito, pues plánchalo, ya está arrugado. Oye, espérate, de viejito, yo me hacía una que dice, no, póngame el suposito. ¡Ay, el guajolón! ¡No, no, no! ¿Qué pasó ahí? Yo por eso no cuento chistes, porque así me sé puros colorados. A ver, le toca a mi amiga. A ver, ya, espérate. Le toca a mi compañero. Pues resulta que estaba el changuito arriba de un árbol. ¿Me das? Estaba un changuito arriba de un árbol y se estaba limando las uñas. Estaba bien enojado porque lo tenía harto el león, que cada que pasaba el león tenía que correr porque se lo comía. Y en eso va la hiena y el changuito bien inteligente que la ve pasar. Dice, hiena, ven para acá, ven para acá. Dice, tú deberías de ser la reina de la selva. Tú eres la más bonita, nada que ver con el león. Dice, ¿sabes de qué? Ahorita va a pasar, a las 3 de la tarde pasa, enfréntalo. Dice, ¿y lo matas? Dice, no, ¿cómo crees? Me gana. Dice, no, manita, yo te voy a ayudar. Si veo que vas perdiendo, yo me aviento y entre los dos y te corono reina de la selva. Dice, órale. ¿Compró? Y pues, ¿qué pasa? Lo esperó, o sea, atrás del árbol que viene el león y que se agarra. Y la hiena y grita y grita y dale, dale, dale. Terminó el león, se sacudió las garras y se fue y quedó la hiena toda así bien fea. Le dice, ahora, changuito, dice, buena me la hiciste, no me ayudaste. Dice, ay, manita, como estabas risa y risa, yo pensé que ibas ganando. No, no es familiar porque ese changuito cómo es malo, de veras. Sí. Y el chango me da miedo. Oh, a ver, ¿sí? Ahí, ¿qué pasó? Sí, me da mucho miedo. No, pero ella está hablando de los animalitos. No lo terminé. Ah, no lo terminé. No, no lo terminé porque pues... todavía regresó el león. ¿Y todavía luego? Regresó. Como que el león sabía lo del changuito, sí. Y volteó y se le quedó viendo. Y dice, ¿qué estás haciendo? El changuito dice, limándote las uñas, ¿para qué? Dice, no, aquí joteando. Oye, ahorita que digo del león, del changuito puedo recitar y del león. Sí, sí, sí. En la selva tenebrosa, donde habita el lobo fiero, ni al lobo ni al león temo, solo el chango me da miedo. Oye, ahorita que dijo de limándose la suya. ¿Ya se atoró? Ayúdale. Que me ayude. Estaban los señores, esto está improvisado, se acaba de atorar mi compañera.
Estaban los tres elefantes. Los tres elefantes en la selva, acostados así a la orilla del río. Tres elefantes. Y tres elefantes. Y uno dice, eran huevones, así. ¡Eh, se aflojo! Dice, ay, cómo quisiera tener unas orejotas grandotas, grandotas. Y los otros dicen, ¿para qué? Se para echarnos aire. Así. Y el otro huevón dice, ah, no, flojo. ¿Cómo quisiera tener una trompa larga, larga, larga? ¿Se para qué? Para alcanzar el agua y echarnos y refrescarnos. Y el otro dice, yo cómo quisiera tener unas pestañotas grandotas, grandotas, grandotas. ¿Y eso es para qué? Nomás por joto. Otro que no vacunaron de niño. Estás tomando medicina caduca, fíjate. Es que a él le dieron ácido fólico. A él le dieron, ¿verdad? No le dieron ácido fólico. Muriático. Ácido muriático. ¿Puedo yo uno? Sí, sí, sí. Espera. ¿Puedo uno, señor? Sí, sí. Sí, porque con eso... Te voy a decir, ¿me puedo echar uno? Y me, oye, no. No, chiste, ajá. Cuando todavía se iba al cine, ¿no? Así todos amontonados y demás, anda el de la linterna checando a todos y ve a una pareja y les echa la luz. Dice, ¿qué hacen? Y dice la muchacha, aquí, platicando. Dice, ¿qué? ¿Necesita micrófono o qué? Ah, a ver, ahí, ¿qué pasó? Ahí sí, ahí sí. ¡No! ¿Por qué? Y luego dice que... ¡Era maestra de ceremonias! Y los cachetotes son de mascar chicle. Era topo, era topo. Muchas gracias, chicos. Gracias a nuestros queridos amigos, de verdad, Eduardo Jagüey, a Juan Oscar, por haber estado este día con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima, amigos. Gracias.